Hola amigos, sean bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy encontramos esta figura igual a un precio que se las vamos a dejar aquí, por aquí arribita. Y vamos a darle. Aquí estaba Obed. Obed, saluda a la gente. Hola. Bueno, Obed, ¿cómo se te hace esta figura? Rompible, y aquí está la entrada, rompible, y aquí está el siguiente accesorio, rompible, creo que sí, ¿no? Aquí parece como bien, pero no es así, nada más directo, o sea, activándolo. Entonces, vamos a ponerlo en cámara rápida porque se va a acabar, ¿vale? Nos vemos. ¿Lo pongo en cámara rápida? ¿Desde aquí? No, yo no. ¿Tienen tijera? Creo que se queda. Ya me llames. No me pasa. No corta. Las cortas cada vez que no te pasa nada. Hay un recorrido, vale. Antes cuando ya está roto, ¿no? Papá, ya se destruyó todo. Un poco más rápido. ¿Qué estás grabando? ¿Qué es que no se grabó? Santo santo. Ayúdame. ¿Qué ve, corre. Voy a tardar un montón. Thank you.
Bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo vieron esto? La verdad está bien padre. O sea, de verdad, véanlo cómo se ve. Está muy padre. O sea, no tengo palabras para describir algo tan genial como esto. Y, o sea, bueno, yo que crecí viendo, cuando estaba Goku desde chiquito y todo eso, y sé lo que representa el torneo de las artes marciales, está excelente. Y te da así como, está genial, la verdad. O sea, es algo impresionante. Se van a reír de lo del costo en el que me salió. Este me salió aproximadamente en 300 pesos, 300 y algo. Yo, por ejemplo, yo no compraría cuando salió, que salió como en 2000 y algo así, pues porque no tengo el dinero, ¿no? Pero pues tuve la oportunidad de conseguir este súper barato. Y qué padre, la verdad, está genial. Pensé en revenderlo o algo así, pero no, mejor me lo quedo porque está muy padre. Me convencieron de que no lo vendiera. Y pues sí, ahora está muy, 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 muy caro. Perdón por la palabra, está muy cabrón. Y vamos a analizar la figura de Goku. Esta es la figura que viene aquí en el paquete. Está también muy padre. Y vamos a verla. Goku. Podemos ver que tiene casi prácticamente la misma articulación que la otra figura que analizamos. Su rotación de cabeza es genial. Y sí, definitivamente se le cae igual de fácil la cabeza. Vean esos musculotes de Goku. Y lo que me gustó es el símbolo de aquí atrás. O sea, es otra onda, Realmente está muy padre estar el Goku. Como que sí es algo diferente, sí cambia bastante al otro. A ver, Obed, pásame el otro, porfa, ¿no? Para ver cómo, para compararlos. Sí. A ver, vamos a esperar a Obed aquí. Mientras seguimos checando, vean la cara de ese Goku, está genial. Vean. O sea, no, es otra onda, de verdad. Está muy, muy, muy padre. Y aquí está el otro Goku. Podemos ver que sí son diferentes en el aspecto solamente de pintura. Porque prácticamente creo que sí. Ah, no. O sea, cambia en pintura y un poco el molde. Es un poquito diferente. Sí cambia algo. La banda esta es más ancha que esta. De hecho, se hace notar como que está más delgadito este. No sé cómo lo noten, pues mi parecer. Y este es un poquito más oscuro, este Goku. Y este es más clarito. Y sus secuencias.